Jesús Franco es un director de cine de explotación y de culto, que tuvo algo de fama alrededor de los años, en el ámbito del cine bizarro. Su filmografía era muy inconsistente, muchas de sus películas eran consideradas como explotación barata y cutre, pero otras tantas eran grandes obras, consideradas como obras maestras. Pero no estoy aquí para hablar de su filmografía, hablaré más sobre Jesús Franco en otro vídeo. Ahora concentrémonos en solo una de sus películas, El Oasis de los Zombies. También conocida como, La Tumba de los Muertos Vivientes. ¿Qué pasa? Fíjate, estamos en el oasis de Duar al-Musur. Es una película que se estrenó en el año de 1982. La película es infame por ser considerada como una de las peores películas de zombies de todos los tiempos, recibiendo malas críticas por todos lados. Muchas películas de Jesús Franco son conocidas por las actuaciones raras, efectos muy cutres, y tener una dirección decente. Pues Jesús Franco no es un mal director, pero a veces sus películas carecen de un presupuesto decente, por lo que termina limitándolo. La película trata sobre un grupo de personas que van a una expedición a un desierto en África, pero el destino les dará una gran sorpresa al darse cuenta de que en el desierto se encuentran los cadáveres de unos muertos vivientes. La película es muy básica, no aporta nada al género atiborrado de los muertos vivientes. Tiene actuaciones muy malas, y el doblaje en inglés es horrible. Los efectos pueden llegar a ser muy cutres. La historia de la película se pierde, pues no sabe cómo seguir una narrativa básica. Debido a esto, nos encontramos preguntándonos muchas cosas sobre la película. Cosas que deberían de ser explicadas, pero que se pierden en la película. Pero cabe mencionar que la película no es tan mala. No está a la altura de su reputación, como una de las peores películas de zombies. De hecho, tiene escenas muy decentes. Hasta llega a tener algo de atmósfera propia. La película tiene unas buenas escenas, como la escena en la que los zombies resurgen de la arena. O como las escenas de guerra, que al parecer, son metraje de otra película, esto era algo muy normal en el cine cutre de bajo presupuesto. Pero la película se luce en uno de los aspectos más importantes de una película de este género. Los zombies. Los zombies de esta película son algo terroríficos. Yo no me asusto con las películas de terror, pero los zombies de esta película me parecieron algo escalofriantes. Son algo cutres, pero eso solo les añade el elemento visceral y algo realista. Pero los elementos buenos de la película, no son suficiente para salvarla. En conclusión, no recomiendo esta película, por lo menos no para todo el mundo. Solo está recomendada para aquellas personas que tengan algo de experiencia con el cine cutre. Ya que a las personas que no disfruten mucho de las películas bizarras, les puede parecer aburrida, o hasta algo mala. Si la quieren ver, esperen malas actuaciones, malos efectos, y poca trama. Muchos dicen que esta película es la peor de Jesús Franco, pero yo no creo que sea una película tan mala, mucho menos la peor de su carrera. Eso es todo gente, espero que les haya gustado el vídeo, comenten si les gustó la película, o si no les gustó, abajo les dejo el link para verla en mi blog de películas. Me despido, adiós. You believe in zombies? I'll believe it when I see it. Yo no sabía que me ibas a traer a un país tan sucio y tan pobre. O lo bien que estaría yo ahora en Torremolinos con mi tanga.